Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro como siempre. Hoy leemos del libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 16, del 1 al 5 y luego del 9 al 15. Leitmotiv, idea central, haré llover pan del cielo. Esto sería para nosotros el maná. En hebreo, maná significa ¿qué es esto? Baikopea. Upeago dice la maná. Y de ahí viene entonces el pan del cielo. Parece que era como ese pan del cielo, ¿verdad? Esto es teología pura para decirnos que Dios no nos abandona. La providencia de Dios. La comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y Aarón en el desierto diciendo, ojalá hubiéramos muerto en manos en Egipto de los egipcios cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta comunidad. El Señor dijo a Moisés, yo les haré llover pan del cielo, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba a ver si guarda mi ley o no. Bueno, y entonces comenzamos a criticar Dios que les promete, Dios que dice, vamos a entrar en esa tierra que mana leche y miel. Pero upeana la ñanguajeangua, upeana ñeja, ana, ñañepi ambaiteana, allí ya poana, ñandepe y catumieye. Sin embargo, preferimos muchas veces mirar de los bienes pasados o de los bienes de los demás. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Pero el Señor no por eso tampoco se desanima, ¿verdad? Porque el Señor conoce también cómo nosotros reaccionamos dentro de nuestras limitaciones. Pero el Señor nos vuelve a pasar la mano y ahora nos dice, yo les daré el pan del cielo. Ciertamente que esta figura teológica es tan importante para cada uno de nosotros porque con esto estamos entendiendo la providencia de Dios. Dios proveerá, Dios provee. Ñande yara nañanene yay. Ñande yara oñemuipe ñande ukere. Añande yara ñande mombarete. Vamos a procurar entender entonces todas esas lindas acciones que el Señor continuamente realiza por nosotros. Lo importante, darse cuenta. ¿Cuáles son de estas acciones que el Señor continuamente nos regala? Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.